Congreso de la República reanuda el martes sesiones ordinarias. El reto del Senado es aprobar los proyectos para implementar el acuerdo de paz. Senado estudiará viabilidad de convocar a los colombianos a votar en la consulta anticorrupción. Colombia escogió un Congreso con amplia participación de todos los sectores políticos, bancadas llamadas a establecer alianzas para las elecciones presidenciales. Bajo abstencionismo, con la participación de más de 17 millones de colombianos en la jornada electoral del domingo. Senadores piden regular las encuestas para que no incidan en los ciudadanos a la hora de votar. Recinto del Senado será transformado para recibir el 20 de julio a los nuevos 108 senadores. El Congreso de la República entra en la recta final de la legislatura 2014-2018. Este martes el Senado reanuda las sesiones ordinarias que irán hasta el próximo 20 de junio, tiempo durante el cual se discutirán importantes proyectos pendientes para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El principal reto será garantizar las curules para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes y aprobar el Código de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, habló de estos temas prioritarios. Tiene que haber una agenda de implementación, reconciliación y causas sociales. Hay temas de todo orden. Por ejemplo, en la implementación de los acuerdos de paz, tenemos que hacer la reglamentación de la JEP para que entre a operar pues ya con todas sus facultades. Ese es de carácter urgente, porque los colombianos están esperando que la Jurisdicción Especial para la Paz tome decisiones, que los desmovilizados de la FARC acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cosas. El acto legislativo dice que antes de posicionarse, los 5 senadores y 5 representantes deben acudir primero a la JEP y contar la verdad, y es lo que están esperando las víctimas dentro del conflicto. Allí también se está trabajando en un proyecto de acto legislativo para que las víctimas del conflicto armado lleguen a la Cámara de Representantes, no los grupos armados ni los partidos tradicionales. Tenemos la propuesta del fiscal general de la Nación, que es eliminar los 3 ceros del peso para combatir las caletas en efectivo. Y por supuesto, tenemos un paquete importante de debates de control político que apuntan a la lucha contra la corrupción, y por supuesto vamos a darle pase a esos debates que reclama el pueblo colombiano. En materia de paz, son varios los proyectos pendientes de su aprobación y que por su naturaleza debe terminar un trámite con mayor agilidad. Proyectos que no alcanzaron a ser debatidos a través del Fast Track, como el Servicio Público de Adecuación de Tierras y el Sistema Nacional Catastral Multipropósito para formalizar la propiedad rural, así como proyectos nuevos como son las zonas de reserva forestal y la Ley de Acogimiento y Sometimiento de Integrantes de Bandas Criminales, serán sometidas a estudio a partir del 20 de marzo. Con las herramientas que tiene el legislativo como mensaje de urgencia y solicitud de insistencia en lo ordinario, también se puede agilizar suficientemente para que el periodo alcance y sacar exitosamente las iniciativas del señor presidente. En las sesiones ordinarias que dan inicio al octavo ciclo de las plenarias del Senado, se tratarán también temas que inciden en el diario vivir de los colombianos. Se analizará la viabilidad del proyecto en el que se crea el registro de deudores alimentarios morosos, es decir, aquellos que no respondan por sus hijos. Otro que beneficia a la niñez colombiana es el que establece tratamiento voluntario de inhibición hormonal del deseo sexual para aquellos abusadores sexuales. La instrucción de la mesa y de los cabezas de partidos es que agotemos todo lo que viene pendiente del semestre pasado en este, hasta donde las posibilidades de tiempo y de funcionamiento alcancen, a sabiendas de que está de por medio también la actividad electoral proselitista. Sin embargo, se va a sesionar en la misma forma en que trabajamos el semestre anterior. Pero quizá el que más dará de qué hablar y generará debates candentes será el planteamiento en la plenaria del Senado del proyecto por medio del cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para efectuar una reforma integral y estructural a la justicia. Los partidos políticos aprovecharán los próximos 3 meses para impulsar nuevos proyectos de índole social. Luz Amparo Díaz.
Bueno, les cuento que este trimestre legislativo trae nuevas propuestas. Una es citar a un debate de control político para garantizar que las personas que viven en zona rural puedan votar. También el reconocimiento de la prima de actividad a los agentes de la policía que se encuentran en retiro y en general el reconocimiento de proyectos que beneficien a la comunidad. Las nuevas propuestas que serán radicadas en el Congreso van desde garantizar la votación de la población rural hasta el cuidado de los animales. Yo quiero hacer un debate después de estas elecciones parlamentarias sobre cómo está la situación de los pobladores rurales para participar en las elecciones. Este es un problema muy grave. En muchas zonas del país, yo diría que millones de personas son privadas del derecho a elegir, puesto que la organización electoral no lo permite. Vamos a proponer que definitivamente el tema del cuidado de los animales, de los derechos de los animales, no sea algo indicativo en los planes municipales de desarrollo, sino algo obligatorio para los alcaldes con consecuencias disciplinarias al desatender estos requerimientos que la ley los va a traer. También se contemplan leyes para que la justicia, más allá de castigar a los culpables de agresiones, los obligue a indemnizar a sus víctimas. ¿Estamos hablando de qué clase de daños? Estamos hablando de cualquiera que este se produzca por un accidente o por un accionar de una persona frente a otra o por cualquier circunstancia que genere un detrimento en la persona. La fuerza pública también está en la agenda del Senado. El proyecto que le reconoce o que estabiliza la prima de actividad de los agentes jubilados de la policía. Hay muchos proyectos que tenemos y el partido tiene para sacar adelante antes de terminar en junio la presente legislatura. Y esta legislatura que avanza dará trámite a 185 proyectos de la vigencia 2017-2018 con el fin de beneficiar a los diferentes sectores productivos del país y a la comunidad en general. Esta es la información, sigan ustedes. Mil gracias, Luz Amparo. Y este martes también se espera que sea presentada a la plenaria del Senado la consulta anticorrupción que busca castigar a los corruptos. La plenaria del Senado tiene en sus manos la decisión de convocar o no a los colombianos para votar la consulta anticorrupción. De ser aprobada la cita en las urnas sería en mayo o junio, en la víspera de las elecciones presidenciales. La consulta anticorrupción, que yo sé que millones de colombianos están, que se votan la consulta para poderle bajar el salario a los congresistas, acabar la mermelada, acabar los beneficios de casa por cárcel, esperamos que se puedan votar en las presidenciales. Nos han anunciado que las sesiones del Congreso reinician el 20 de marzo, así que esas semana nosotros radicaremos la proposición con la que le pedimos a la plenaria del Senado que nos dé el aval de conveniencia para poder ir a votar la consulta anticorrupción en paralelo a las elecciones presidenciales. Para muchos es el momento de apretar el cinturón, bajar el salario de los congresistas, no conceder beneficios judiciales ni carcelarios a corruptos y eliminar la mermelada. Ni Dios, ni los profetas, ni los seres humanos, ningún mandamiento de la naturaleza está de acuerdo con la corrupción. Somos un país con muy buen dinero y lo que hacen es que solo los corruptos se quedan con él. Y nosotros los que necesitamos, los que nos movemos por la calle, estamos ahorcados con todo. Entonces sí sería ideal. El mandato anticorrupción consta de 7 puntos en los que el elector podrá marcar sí o no en cada una de las preguntas. Para mayor información consultar la página www.vencealcorrupto.com. Solo hasta el 20 de julio se instalarán las sesiones del recién elegido Congreso de la República. Analistas destacaron la pluralidad de la nueva corporación que exigirá el acuerdo de alianzas y coaliciones con miras a las elecciones presidenciales. Se eligió un Congreso pluralista y no existirá una fuerza política que domine en el Congreso. Así lo afirman analistas, quienes destacan que habrán acuerdos trascendentales para sacar avante importantes proyectos de ley en la legislatura 2018-2022. Yo creo que los votantes, los ciudadanos, se expresaron de una manera mucho más plural. Entonces tenemos un Congreso en donde no hay ninguna fuerza política que domine. Yo hacía la comparación, por ejemplo, en Senado, ni siquiera sumando las dos fuerzas mayoritarias pueden ni elegir
directivas ni menos tomar decisiones, se requiere tres o cuatro fuerzas que construyan acuerdos. No habrá, según los expertos, fuerzas de izquierda o de derecha, sino un Senado de la República con un positivo respaldo ciudadano, donde tendrán asiento nueve partidos y movimientos políticos. Ni la elección por voto popular, ni tampoco la existencia misma de los partidos se ha desgastado. Luego, cuando alguien respalda, por ejemplo, al Partido Liberal o al Partido Conservador o al mismo Centro Democrático, lo hace porque está convencido de un proyecto de país, y eso me parece importante porque además cuando usted mira el nuevo Congreso es bastante igualitario. Ese pluralismo sin duda alguna se va a ver reflejado en la manera en cómo se van a tramitar las leyes y sin duda alguna refleja el sentir de la sociedad frente a temas tan importantes como los que usted menciona, de la educación, de las pensiones, que son unas realidades que hay que abordar. Incluso consideran los analistas, los actuales congresistas y los elegidos el pasado 11 de marzo buscan alianzas para apoyar a uno u otro candidato presidencial, demostrando que no existen fuerzas políticas mayoritarias. La desmovilización de las FARC y la tregua temporal del ELN permitieron a los colombianos votar en paz en todas las regiones del país. Desde el Senado de la República celebraron la última jornada electoral que se llevó a cabo en el país. Fueron las elecciones más pacíficas en los últimos 100 años de la historia política de Colombia. Las FARC haciendo política y el ELN bajo una tregua y grupos al margen de la ley como las BACRIN con una intención expresa de dialogar para entregarse. Por eso resaltan toda la actividad legislativa de los últimos 6 meses para brindarle la paz a los colombianos. Hoy vemos de que estos resultados que acabaron de pasar en las elecciones al Congreso eso aportaron una gran tranquilidad y que los ciudadanos pudieron salir a votar, pero que hay que seguir transformando toda nuestra democracia, hay que seguirle brindando seguridad, tranquilidad a muchos habitantes. Por supuesto que es muy importante que no hubiera habido ni ataque terrorista ni amenazas contra los electores. De todos modos, aquí lo que hay que resaltar es el deseo de los colombianos de ejercer libremente el derecho al voto. La gran oportunidad para que las nuevas generaciones particularmente puedan construir un país tolerante, democrático y participativo. Y dentro de ese contexto, por supuesto, los insurgentes de ayer puedan ser hoy los líderes políticos que la sociedad reclama. Desde el Senado se terminarán de aprobar los proyectos que consoliden la paz y se le dará paso a los sociales para que los colombianos en el territorio nacional piensen en las garantías de una paz estable y duradera. Los senadores también resaltaron la alta participación de los colombianos en las elecciones del domingo. Brigitte Mendoza. Colombianos cumplieron con su cita a la democracia. Respecto a las elecciones de Congreso del 2014, la abstención disminuyó en 4 puntos. En total acudieron a las urnas el 48.8% de los habilitados para votar. Sin embargo, esta cifra aún no representa la mayoría del censo electoral. La invitación es a la ciudadanía para que participe masivamente de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. El Senado celebró la alta participación de colombianos en las urnas. 17.818.185 ciudadanos le dijeron sí a la democracia. Y es que según datos de la Registraduría Nacional, desde las elecciones a Congreso de 1990, la participación electoral no se disparaba para estos comicios. Cuando se hace política de calidad, cuando se tienen buenos candidatos, cuando existen buenas propuestas, se recupera la confianza del ciudadano. Eso ha permitido que mayor cantidad de personas participen y en el caso de nuestro partido ha posibilitado pasar de 5 senadores a 10, de 5 representantes a la Cámara a 9. En Bogotá, Antioquia y Valle aumentó considerablemente el número de sufragantes, votación que fortaleció la presencia de algunos partidos y el ingreso de nuevos movimientos al Congreso de la República. Me parece muy importante la disminución del abstencionismo en las elecciones al Congreso. Esperaríamos que suceda lo mismo en presidencia y que cada vez tengan los colombianos más conciencia de la importancia de participar y votar. A pesar del reporte de tranquilidad en zonas rurales, sus pobladores se enfrentaron nuevamente a varios desafíos para ejercer su derecho al voto, como el correcto manejo del tarjetón, la lejana ubicación de los puestos de votación y la escasa cedulación.
Estos factores limitaron su presencia en las urnas. Yo creo que hay que enamorar al electorado y a través de ideas políticas. Yo creo que hoy los medios de comunicación, tanto como las redes sociales, juegan un papel vital. Creo que son canales donde pueden hacer llegar el mensaje político y el mensaje de enamorar al elector. Aumentar el voto de opinión, la confianza en las instituciones, fortalecer propuestas que cautiven al elector y generar interés por los asuntos políticos del país son los retos que tienen cada una de las campañas. Muchísimas gracias. Y una propuesta para reglamentar las encuestas políticas será debatida en el Senado de la República. Hay quienes piensan que esa medida la deberían adoptar el Consejo Nacional Electoral. Jorge Pulido. Mire, la propuesta consiste en regular las encuestas que de alguna manera están incidiendo en los ciudadanos a la hora de votar por personas a cargos de elección popular. Los senadores están pidiéndole al Consejo Nacional Electoral una reglamentación definida y clara para que esto no se presente. Un llamado al Consejo Nacional Electoral a regular las firmas encuestadoras pidieron senadores de la República tras afirmar que están incidiendo en los electores sin la calidad técnica requerida y una metodología definida. Yo sí creo que hay que buscar que las encuestas tengan una reglamentación más clara, más concreta, para que no se desvíe la intención popular por cuenta de lo que consideran los ciudadanos es viable o no según las encuestas. Por eso es tan importante regularlas, porque se pueden constituir en una herramienta de manipulación de la opinión pública si no son bien elaboradas o si tienen un sesgo en la recolección de las muestras o en el manejo de la estadística. Los legisladores argumentaron que existen problemas en la calidad de las entrevistas y en el número de encuestados, que siempre representan un porcentaje mínimo de ciudadanos. Yo sí creo que deberían fijarse unos estándares mínimos. ¿Qué se considera, por ejemplo, una muestra buena para hacer una muestra electoral? Debería haber ciertos estándares metodológicos que deberían cumplir todas las encuestadoras que quieran publicar encuestas de opinión y de elección. Es bueno no exagerar las encuestas, pero tampoco obviamente eliminarlas, sino racionalizar su uso y tener garantías sobre la calidad técnica de las muestras, de cómo se hacen las entrevistas, para que la gente pueda confiar en esas encuestas. Senadores pidieron a las autoridades restringir la publicación de encuestas en los 30 días previos a la jornada electoral. La expedición de un nuevo código electoral, la presentación de un nuevo proyecto de ley que de alguna manera regule a las firmas encuestadoras, es alguna de las propuestas que están presentando los senadores y también algunas personalidades de la vida pública. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge, y precisamente las autoridades electorales anunciaron que revisará la normatividad vigente que rige las firmas encuestadoras. A pesar de la autorregulación de las firmas encuestadoras, magistrados del Consejo Nacional Electoral insistieron en realizar ajustes técnicos y de calidad a las encuestas en cargos de elección popular. Por supuesto que hay varias propuestas al interior de nuestra sala plena para la regulación, pero nosotros hasta ahora hemos trabajado en un sistema de autorregulación de las firmas encuestadoras que nos parece que seguramente va a ser objeto de revisión. Lo que eso necesita es una serie de ajustes. Los ajustes deben ser, en todo caso, sin constituir en ningún momento censura por parte de las autoridades electorales. Desde otros sectores llamaron a crear un código de ética electoral que supla las deficiencias que actualmente se presentan en las encuestas. Para las autoridades electorales, las firmas encuestadoras se juegan su prestigio, como sucedió en la consulta por el plebiscito. Entrar a regularla sería entrar a meterle la mano a un área donde prácticamente son las mismas encuestadoras que tienen que dar la credibilidad. Nosotros regulamos las publicaciones de las mismas, pero frente al tema de lo que llaman las tendencias, la metodología que usan, deben ser las mismas encuestadoras. Son ellas las que se juegan el prestigio cada vez que sacan una. El Consejo de Estado radicó en las últimas horas un proyecto de acto legislativo que busca dejar en manos del Congreso la postulación de candidatos a procurador y auditor general de la Nación, función que era asumida por jueces de las altas cortes. El presidente del Consejo de Estado, magistrado Germán Bula, radicó ante la Secretaría General del Senado un proyecto de reforma constitucional para eliminar las funciones electorales que tienen las altas cortes. La Constitución prevé que las altas cortes, particularmente la Suprema de la Justicia y el Consejo de Estado, enviemos uno de los tres ternados para elegir procurador general de la Nación, elección que hace el Senado de la República. El proyecto elimina esa función y deja en manos del Senado hacer, digamos, completo el proceso de selección de procurador general, y sencillamente deja en manos de la Cámara
hacer un concurso público y desarrollar entonces de cabo a rabo el proyecto de selección del Auditor General de la República. Explicó que el texto del proyecto se aprobó en sala plena de la corporación por mayoría y que no se trata de una reforma a la justicia, sino es un tema específico de las funciones electorales que le asignó la Constitución de 1991 al Consejo de Estado. El proceso electoral del fin de semana puso en evidencia deficiencias en la organización electoral. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, pidió al próximo Congreso debatir con urgencia una reforma política. Yo pienso que la reforma política hay que hacerla ya. Tiene que tener varios elementos. Uno de ellos, muy importante, creo que tenemos que cerrar las listas de los partidos en Colombia como mecanismo para disminuir los costos de la campaña y con ello, por supuesto, pues combatir la corrupción. Los tarjetones, hombre, yo vengo diciéndolo. Realmente no podemos someter al pueblo colombiano a votar sobre jeroglíficos, ¿no?, que nadie entiende. Hoy creo que el partido mayoritario en Colombia son los votos nulos y los tarjetones no marcados, porque solo un logotipo y un número. Deben estar los nombres de los candidatos. El senador conservador también reiteró su reserva frente a las intenciones de paz del ELN. Las diferentes bancadas y partidos políticos del Congreso de la República le piden de una vez por todas al ELN que pacte un cese al fuego unilateral y permanente y que sea durante este gobierno y esta legislatura para que se llegue a algún acuerdo o decisión concreta de paz de parte de ese grupo subversivo y entre a la dinámica política como lo hizo las FARC. El ELN tengo reservas si un cese bilateral sea bueno o malo, si el cese bilateral ellos lo están ofreciendo para rearmarse y tomar territorio, si no sería mejor el cese unilateral, como ellos lo dijeron. Este es un grupo sanguinario que se quiere apoderar de varias de las zonas que dejó la FARC, de manera que realmente yo tengo reservas sobre ese proceso de paz. Como congresista he respaldado la solución dialogada al conflicto armado. Celebro el anuncio del presidente de reanudar los diálogos con el ELN, y ojalá sea para bien de toda la sociedad colombiana. Claramente un país con una voluntad de paz en la que no solo se tiene un proceso ya firmado y consolidado con las FARC y ahora estamos a la espera de adelantar la agenda legislativa que garantice y consolide ese proceso, sino también una mesa de diálogo abierta con el ELN a pesar de las reiteradas violaciones por parte de ellos y la manifestación de voluntad de algunos otros grupos armados al margen de la ley de entregar esas armas y someterse a la ley, como lo ha hecho el Clan del Golfo y como lo han manifestado otras estructuras criminales en el país. Es de recordar que el proceso con el ELN fue suspendido el año pasado luego del atentado en Barranquilla donde murieron 7 policías. 4 años después de las elecciones se posicionaron los 3 senadores del MIRA que por irregularidades no habían sido reconocidos como electos. Los nuevos legisladores que inician sesiones el martes terminarán su periodo el 20 de junio. El movimiento político Mira recibió de manos del presidente del Senado las credenciales que reconoce a 3 de sus integrantes como senadores de la República. Hay sostener y defender la Constitución. Los nuevos senadores Gloria Estela Díaz, Manuel Virgüez y Carlos Baena inician un rápido y arduo trabajo con el compromiso de liderar proyectos en pro de las poblaciones que consideran más vulnerables. Y también una de las prioridades es dejar sentadas algunas bases para que el nuevo Congreso de la República, que se posesiona el 20 de julio, tenga algunos lineamientos para la pensión, la reforma pensional que está tratando de hacer el nuevo gobierno y la nueva legislatura. Un fallo del Consejo de Estado ordenó entregar las 3 curules después de encontrar irregularidades en las elecciones de 2014. Los partidos Liberal, Centro Democrático y Opción Ciudadana perdieron una curul cada uno al ser restablecidos los derechos políticos del movimiento Mira. El recinto del Senado será transformado para recibir a partir del 20 de julio a los 6 senadores adicionales que por ley fueron incluidos en la corporación. Muy bien, con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión de la semana entrante. ¿Nos vemos? Por supuesto que nos vemos. La renovación en el Senado no solo estará representada en los nuevos senadores que llegan al Senado. Las 6 nuevas sillas que representan estas curules serán instaladas en los próximos días en el recinto del Senado para darle asiento a los 5 integrantes del partido político de las FARC, conforme al acuerdo. Otra silla más será ocupada por el candidato perdedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En el caso particular del Senado, son 5 curules nuevas que corresponden al partido FARC por acuerdo del gobierno nacional.
el que compita para segunda vuelta para presidente y no gane, tiene derecho a una curul en el Senado. Y el que sea su fórmula, tiene derecho a una en la Cámara, igual que las 5 curules de el partido FARC, pero en este caso representantes a la Cámara. Posiblemente se hagan 2 más para garantizar la flexibilidad de la acomodación de las bancadas que queden todas juntas. Debido a la llegada de los nuevos senadores, la planta física también sufrirá cambios, situación que no ocurría desde la constituyente del 91, que le dio participación con circunscripciones especiales a las negritudes e indígenas dentro del Senado y la Cámara. Este es el recinto de la plenaria del Senado y es aquí donde los 102 senadores ejercen su labor. Un mueble como este será instalado en esta parte donde nos encontramos y es donde los exguerrilleros de las FARC iniciarán sus labores como nuevos senadores de la República. La construcción del Capitolio Nacional, como se le reconoce a este edificio, se inició en 1848 por el entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera.